temporada donde lo quería llevar. Vamos, métanse ahí. Gracias. El vampiro, la vampiresa. Bueno, ya hemos terminado la serie, ¿verdad? De lo de la comida. Hemos terminado el día de la comida, el día típico que se hizo gracias a Anthony Jurado. Y bueno, fue un día muy divertido. ¿Cómo la pasaste, niña? Bien. ¿Bien qué? Bien. Sé más así, más abiertas. ¿Bien qué? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Un 10. Un 10. ¡Ay, divina la pasaste! Chica fresa. Vamos con Jessica. ¿Cómo no, pues se sintió? Yo me la pasé bien, de lo mejor aquí con los compañeros. Trabajando duro, ¿verdad? Sí. Cansadísimo. ¿Aquí, Jaro? No, pues yo ahí también súper bien. Con súper todo. Bien. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gustó de ahora, de este día? No, pues ahí todo. ¿Todo? ¿Aquí? Excelente, todo perfecto. ¿Vas sin ni un 5 en la bolsa? No, cabal, nada, no logro nada. No, logro. No, pero llenito del estómago. Bueno, aquí, zurdo. Disfrutando más cuando hicimos la fumada. ¿Te gustó esa parte, va? Sí. Bueno, aquí saco. A lo máximo, mira, ahí me tocó voltear los pasteles, cosas que nunca había hecho, pero ahí. Aquí si no. Pasteles. Siempre trabajando ahí, cosechando éxito. Oh, esa palabrita ya se la ganaron a la. Aquí mismo. Pues yo digo que feliz. Algo también. Lleno. La Barbie del canal. La Barbie del canal. La Barbie del canal. Bueno. Todo día, tío. Bueno, gracias Mirna, porque sí, como le dijeron, ¿verdad? Que saliera en acción, pues Mirna está logrando salir en acción. Y gracias porque fue de mucho éxito que trabajáramos bastante, ¿verdad? Aquí, Chino. Yo cuando venía ya no había nada, me agarré en el pasillo. ¿Quedaste sin nada? No, pues estuvo delicioso todo. Gracias, Anthony, ahí bendiciones y a usted y a tu mamá también. Vos tenés un secreto con Anthony, ¿verdad? Mira la pantita que va que sí. Anthony hoy. Va que vos tenés un secreto con Anthony. No sé, de qué. Secretito, Anthony. Vamos aquí. No, pues yo sí amo. ¿La pasaste chévere? Ah, sí, hombre. Ah, quedó algo agripada, pero... Ahí la llevamos. Moquillo, ahí la llevas. Dos. Te pasaron el moquillo, dice. No, está Ingrid o acá cayó lo que anda haciendo. Bueno, como les digo, ¿verdad? Había ya unos premios para los chicos. No una gran cantidad, pero sí, ¿verdad? Algo de dinero para ellos. Algo que quieran decir, bichos, agradecer, algo más que quieran decir al canal, unas palabritas para los suscriptores, para más de 2,000 suscriptores que tenemos, pues nos falta una gran meta, ¿verdad? Para llegar a 25,000, 20,000, falta muchísimo, pero nosotros seguimos guerreando a ver qué sucede. ¿Tú qué harías para subir de suscriptores, niña? Lo que sea. Lo que sea. ¿Estarías dispuesta a todo? Como una gallina así cruda. ¿Comete una gallina cruda? No, me la como. No, tampoco. Entonces, ¿qué harías? No sé. ¿Lo que te pusieran en mente? Sí. ¿Aquí? Ya me casé. Ah, ya te casaste. Si esta es la historia que más te fascinó. ¿Ah? ¿O te quieres casar en vida real? Ah, en la vida real se va a casar hoy. Sí, pero más después. Ahorita 18 no. años, tan siquiera. Oh. Se van a ir a casar. ¿Y quién será el afortunado? Ah, por ahí se van a ir a casar. El cejudo. El cejudo. Ay, cejudo. Bueno, aquí. Ya verá. Vamos a ir con el cejudito más tardecito. Vamos aquí, pues. Vamos aquí. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Por qué le da risa? Porque si la pusiera a bailar el tubo en cachetero, lo hace. Ah, no. Vaya. ¿Vio cómo vuela la mente de ella? Ya se la imagina en cachetero a Jessica. No, porque como la vez pasada bailó el tubo. Ni los varones. ¿Vos te has imaginado a Jessica en cachetero? No. 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 Ni lo has soñado. No, tampoco. Para más la tate, miren la tate. ¿Hasta dónde vuela tu mente, niña? Detrás de toda esa humildad hay una. Ajá, sí. Una no, siempre humilde, fiera. Siempre. Una tremenda fiera. Humilde, sí, siempre. Ay, sí. Bueno, aquí tenemos a Ingrid. Ingrid, ¿qué harías por más de suscriptores? El reto que pusieron. El reto que te pusieron. Ajá. Aquí surto. Se lo pusiera a comer un gusano y lo come. Lo que sea. Aquí. Puedes seguir trabajando. No, cuéntanos. Siempre. Luchando con todo. Ajá, pues bueno, adelante. Aquí.
Bueno, yo digo que activar los motores para ver que... ¿Qué está? A ver que no te para el destino, ¿verdad? Y sin esa encendida... Sin encendido no hay nada. Llena siempre se lleva ahí. ¿Vos, Chino? ¿Quieres encender los motores? ¿El cejudito? ¿Quiere encender los motores usted? ¿Quiere encender los motores usted, cejudito? Oye, Japón, te voy a poner la pata. No, pues ahí va. Yo lo que puedo hacer ahí va invitar a nuestros amigos, ¿verdad? Que compartan ahí los videos y que se suscriban también. Bueno, muchas bendiciones. ¿Qué hicieron por los 2000 suscriptores? Por los 3000. Ah, vaya, te estás retando. ¿Qué hicieron? Yo quisiera. Uh-huh. Ahí pedirle a Dios y rogarle a todas las personas, ¿verdad? Que. No te pusieran nada. Yo estoy diciendo no de retos. Nada. Está diciendo de retos, dice. Ajá, de retos. Usted lo está retando al chino. ¿Qué reto usted le pusiera al chino? Póngale, pues. Sí, ahí hicieron un reto. Y ya lo hicimos. Ah, no le cumplió, va. No lo cumplió, así que ya, pues que lo voy a retar si no cumple. Usted quiere que... Usted sabe que yo no miento. Le pusieron también un reto que subiera al bus a vender y no lo hizo tampoco. ¿Usted quiere que lo cumpla por los 3000 suscriptores? Sí, que lo cumpla. Fue unos días que estuve enfermo por eso. ¿Te enfermaste? ¿De qué te enfermaste? ¿Ah? Entablillado. Y yo todas las veces oigo que dicen que anda entablillado. ¿Qué es ella, maña vieja? Maña vieja, que solo entablillado a pasajes, maña vieja. Bueno, aquí le vamos a hacer entrega de $2 a Katherine Tomás, que te ganaste por haber adivinado. Enséñalos ahí. Por haber adivinado quién era el suscriptor que nos había. Mira cómo tiembla, nunca había robado $2. Te tiembla la mano. Y aquí tengo $2 para Jessica, que se comió 5 pupusas de las mujeres. Y aquí está Jessica. Y aquí, pues, aquí cancela también, ¿verdad? Aquí voy a cancelar. Me toca a mí. Va ahí. Ajá. No, porque ya di 2 también. No, por eso. Enseñe los $10 ahí. Pero los míos son 4. Vaya. Ahí son 4. Vaya. No. Préstenlo. Vaya. 8 y 2. Aquí son $4 del seco. No, yo soy el mayor. Vaya, $4. Vaya. Ahí son $4 del seco. Dos de Harold. Yo lo voy a regalar al seco, como dice que él tiene necesidad. Vos lo vas a dar al seco. Vaya. Vitamina. Y vos también. ¿Qué? Lo vas a dar al seco. No, él me tiene que dar 4 a mí. Vaya. Hey, yo compré la vitamina. Vaya. No, yo voy $4. Vaya, ya pongámosle ya en serio. Porque, no, sí, ya, porque ya tengo que entregar cuenta. $4 del seco. $4 dos de Harold. Seis. Y dos de. Millo. Son 8. Pero como yo presté 2. Como el chino le prestó $2 a Jessica, que serían $10. Entonces, como no teníamos monedas, ahí vamos a cambiar y ellos se van a dar los $2 cada uno. No crean que no. Así que yo le agradezco por haber participado, bichos, y van bien llenos. Y gracias a los compañeros que estuvieron presentes. Tal vez me voy a traer a ellos. ¡Ellos ganan! Mierda, mire cómo le está haciendo bullying. No, yo sé que no se vale. ¿Va? No, por eso. Tal vez después puedo ganar más. ¿Va que sí? Nosotros siempre cosechando éxito. Y no, eso estoy diciendo yo, pues que sí. Bueno, gracias por los que ganaron, Jessica, Harold, Seco y Chino, que ganó, y Katherine, que sigue ganando, ¿verdad? No ha parado de ganar. No ha ganado Ingrid, ni Mirna, ni el zurdo, ni Tati. Pero vos seguís cosechando éxitos, ¿no? Pues sí. Ay. No quise ganar por eso. ¿No quisiste ganar? No. Porque ahí decía usted suscriptor y allí viera. Y yo la adiviné primero. Y vos captaste hasta después, dijiste suscriptor. ¿No dijiste suscriptora? Sí, porque usted cuando dice suscriptor. Ah. Bueno, gracias, bichos, por haber participado. Yo les agradezco por todo el trabajo que hemos hecho. Y gracias a la mamá de Ingrid, a la mamá del chino que vino, a la mamá de Harold, a las hermanitas del chino, a mi mamá que estuvo presente ahí. Y los que colaboraron con la sopa, ¿verdad? En la hecha. Y los que colaboraron en comer. Y los que colaboraron en comer. Gracias a Anthony Jurado,
a Excel. Bueno, gracias porque Anton nos dijo, voy a mandar esto para que ustedes trabajen y hagan un convivio entre ustedes. Y fue de un solo día, ¿verdad? Así que ya cerramos este video. Sin antes agradecer a toditos los suscriptores, a Excel Jurado, a Jimmy Aldana, a Solín Varela, ¿a quién más? Juan Membreño, ¿quién más? Miguel Mejía, Scope, Dani, ¿quién más? José, a Larisa que está en México, que dice que ella nos quisiera comunicar y poder apoyar, a ayudar a la hermana del chino, al suscriptor anónimo que está ahí pendiente de nosotros, detrás de cámara, y que viene una gran bendición para todos ustedes, ¿verdad? De parte de él. Así que saluditos, chicos, bendiciones. Regresos en otro video aquí. Vaya, visítenos. Búsquenos en Instagram, Facebook, en todo lo que pueda. ¡Que vean mi tierra, El Salvador!